Ametezko Ezkuntza Politikarekin amaitu zuela iragarri izanagatik itxaropenarekin hasitako urteari amaiera emango dioguz. Eta ez behar batekin amaituko dugu, gainera, euskal presa politiko baten zenidean iztipo izan zuelako bizitara zirroazenak, zioa nean. Ozintugu hartu, ere, natibidea zuko dispertsuaren eragin ez txizia gaudu zuenik amabitu urte pasabilela. Son las mismas cárceles que desde hace más de 30 años nos obligan a recorrer miles de kilómetros para poder visitarlos. Todavía, en estos momentos, el 66% de las presas y presos políticos en cárceles españolas se encuentran en prisiones situadas entre 1.100 y 600 kilómetros de casa, mientras que el 20% está en cárceles entre 590 y 400 kilómetros. Tan solo el 14% de los presos se encuentran a una distancia inferior a 390 kilómetros de su entorno familiar. Únicamente, dos presos políticos vascos se encuentran en Euskal Herria. Uno en Zaballa y otro en el centro de Santa Arantxea de Gasteiz. Ambos gravemente enfermos. Hay que recordar que en el transcurso de este año han fallecido tres expresos que habían sido liberados al encontrarse en la fase terminal de su enfermedad. Juan María Zanari Mariez Urena, Oyer Gómez y José Ángel Ochoa de Olivier. A un preso gravemente enfermo se le ha concedido el régimen de prisión atenuada y para otro más se ha acordado la suspensión de condena debido a la gravedad de su enfermedad. Condena luzeen emaitza da hau, espetxeko baldintza gogorrena, arreta egokia eta duina ez jasotzearen emaitza eta presoen adina eta inadura fisiko eta psikologikoarena. Egoera hau, konponturik egon beharko litzateke duela denbora asko. Gaixotasun larriak dituzten presoa, etxean egon beharko lukete. Eta hala ere, gaixotasun larri eta zotasunak dituzten, 19 preso espetxean daudean, oraindik. 12 hilabete hauetan, zenide eta lagunek, 9 istripu izan dituzte espetxetara joaten zirelarik. Premiazko da euskal preso politikoen zerbide eta lagunei ezarri zaien kondenarekin amaitzea. Dispertsuak eragindako biktimak aitortzea eta euskal preso guztiak Euskal Herria ekartzea. El gobierno francés ha finalizado la fase de acercamientos. La situación actual es la de un 78% de presos y presas en cárceles situadas entre 100 y 390 kilómetros de distancia. Y un 22% de presas y presos en cárceles a más de 600 kilómetros. Hay que señalar, sin embargo, con suma preocupación, la negativa a conceder la libertad condicional a Sisto Aranburu y el resto de presos condenados a perpetuidad. Son todavía 8 las asignaturas pendientes que tiene el Estado francés para avanzar hacia la normalización definitiva. Todos estos datos colocan en una triste posición a ambos gobiernos. Nuestra situación no ha cambiado demasiado. Seguimos anclados en el mismo sufrimiento de hace 30 años. Los familiares y allegados de las presas estamos condenadas por quererlos. Salbuespenezko espetxe politika hau, familiarentzat kondena bata, pasajentzat bihurtu den kondena. Premiazko da egoera honekin amaitzea. Hori dela eta, Espainiako eta Frantziako gobernuei, doi egin nahi dugu, salbuespen espetxe politikarekin amaitzeko eta konponbidea eta bakea lortzeko urratsak eman ditzaten. Sufrimendua eta zigor deigarriak alde batera utziz. Tocatzeko, recordar que mañana saldrá desde el bulevar a las 12 del mediodía una manifestación con el lema Orain Presoa. Para mí es que el deseo de torchea gati, etxea de tabuzirik egin dugulako, preso y esta dita de Porta Pular, etxera. Y es que...